Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango es una institución que se ha caracterizado por ser un centro de enseñanza de las músicas tradicionales, populares y urbanas, pero además de acoger con brazos abiertos a los estudiantes provenientes de otras regiones del país como un medio al intercambio de saberes y de culturas. Me enteré mediante un docente de música, que es el director de mi grupo de música andina que tenemos aquí en Medellín, en la Universidad Nacional. Él es egresado de aquí y me habló muy bien de la universidad, de todo su pensum. Entonces me motivé mucho y por eso estoy aquí, entonces aquí informándome. ¿Cómo me enteré? Buscando, y los amigos, usted sabe que los amigos son lo mejor en cuanto a cuando de información se trata. O sea, que le cuentan a uno, no, estoy entrando, no, eso es una maravilla, eso me encantó. ¿Cómo sí? ¿Y qué te están enseñando? Ah, no, tal cosa, ¿qué salsa? No, ¿qué folclore? No, ¿cómo? Listo, no, es allá es donde yo necesito, porque era lo que yo estaba buscando. Amigos que tengo que son músicos, que viven acá en la ciudad de Envigado, me habían dicho de varios años que me metiera, pero realmente no me en ese momento no me generaba tanto interés, pero cuando vi que se abordaban temas como lo que es la música en su aspecto general, lo tradicional, eso me interesó y quise entrar. Tengo muchos amigos que han estudiado aquí y en realidad pues me han recomendado la escuela como en cierta área de la parte musical, la ejecución, la composición y todo eso. Es como interesante que lo recomienden de esa manera. No, yo estaba en Medellín, yo llegué a Medellín hace el 2008. Por la música, también por la música. Luego de unos años me enteré que acá daban clase y ya el año pasado, me decidí a estudiar música académicamente. Me enteré por medio de amigos y estudiantes de la misma institución, ya son egresados, y por las redes sociales también uno escucha, pues ve. Y me interesé y llegué acá y me gustó, entonces por eso hago parte de los estudiantes de la Débora Arango, porque me gustó mucho como, pues más que todos los maestros que traen para acá. Me enteré de la Universidad de Débora Arango por medio de una persona, una compañera de trabajo que me comentó, que me recomendó un estudiante que estudiaba acá y me dio su número de teléfono. Y me contacté con la universidad a través de un medio de comunicación por otra persona. La conocí por medio de un tecnólogo egresado de ella que se llama Gustavo Guerra. Yo hablaba mucho de él y de mis necesidades intelectuales de aprender a producir mi propia música, aprender armonía de jazz, en ver materias que tuvieran que ver con la composición de música tradicionales. Y él me presentó al maestro Bernardo Piedrahíta, quien luego fue el pie de apoyo para yo entrar a la universidad, el verlo acá y el tenerlo como un asesor en materias como las que me gustaban. Luego yo conocí a una persona en la calle, tocando en la calle. Eran un guitarrista y una cantante. Y a mí, pues yo ya estaba aquí en Medellín y ellos me comentaron sobre esta escuela. Fue un voz a voz. Que se regó, luego ya busqué en internet, ya empecé a tener contacto con todas las plataformas y con todo este tipo de cosas. La Escuela Tecnológica de Artes Débora Arango interviene y acoge a estos nuevos estudiantes con acciones como valoración de saberes, creencias culturales y estructuras cognitivas que estos estudiantes traen desde sus raíces musicales y culturales. Facilitadores de espacios de encuentro e interacción en el aula, participación en los eventos institucionales y convocatorias como el PFI, PPI, Débora Creativa y los semilleros de investigación, entre otros. Me ha aportado mucho en cuanto a la parte administrativa que tiene que tener un músico para convertirse en un verdadero artista,
Lastimosamente nosotros los músicos somos un poquito desordenados, somos un poquito como indisciplinados en cuanto a la parte de administración, de disciplina y de todo eso, todo lo que tenga que ver con la parte legal. Entonces me ha aportado demasiado en eso. He podido emprender y darle como un rumbo más serio a mi proyecto de vida, que es hacer música tradicional andina y de Latinoamérica. Entonces me ha aportado bastante. La institución ha aportado en que hemos podido hacer pues como ese semillero y hemos podido entrar como más a estar todos en contacto, en poder ir sintiéndola, ir conociéndola e ir avanzando. O sea, lo bueno de que aporta la institución es que tenemos el taller y que podemos tocar y que podemos interactuar y compartir los conocimientos entre todos. Eso es lo más valioso, y que ya está el espacio. Me hace crecer más, porque mis ideas ya son, no son en, ya no son empíricas, sino que ya tienen una, ya sé lo que estoy haciendo, y entonces cuando me traen arreglos, yo ya tengo el criterio. Voy a hacer la música folclórica, una salsa, una balada, un poco de cómo orquestarla, gracias a buenos docentes que hay en la institución, como el maestro Bernardo Piedraíta, que me parece que tiene mucha experiencia, mucho conocimiento para nosotros, para esta institución. En realidad sí me ha aportado mucho, pues lo que la escuela en realidad me ha aportado a mi saber, y es que no me deja totalmente como estancado en mi idea y en mi conocimiento, sino que aparte de eso me aporta, pues como, por así decirlo, en partes teorías, en partes técnicas y todo eso, que en este caso estamos hablando de las músicas tradicionales, me ha aportado mucho, ya que en realidad no soy de los que escucha e intento captar de todo, y en realidad lo que me ha brindado la Débora en realidad sí me ha aportado demasiado a lo que realmente yo ejecuto en la guitarra y en lo que improviso y hago o creo. Va a sonar un poco extraño, pero en realidad a la hora de cuando estoy tocando e improviso, en realidad utilizo muchas cosas que se podrían decir así, entre comillas, tradicionales, por así decirlo, en escalas o en ejecución, o simplemente técnicas que en realidad suenan agradables y de pronto suenan muy, muy, como muy, muy bueno al oído. Entonces no se saldría de lo normal hacer algo como tradicional o meterlo al rock, incluirlo. Formación musical realmente, y más aquí en la universidad, porque ya aquí el tema ya es un poquito más teórico, que le ayudan a uno a saber de dónde viene y para dónde van las músicas. ¿Ya me entiendes? Teniendo en cuenta la teoría, yo creo que es muy importante la teoría, porque a veces uno se basa como en lo empírico y quiere que lo empírico, realmente la teoría me sirve muchísimo, ¿ya?, para desenvolverme. Entonces por eso soy más agradecido con los conocimientos que recibo aquí en la universidad, en la institución, porque eso me ayuda a complementar con el conocimiento que yo tengo empírico. La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, dentro de la programación, no ofrece espacios donde los estudiantes provenientes de otras regiones puedan realizar una socialización o intercambio sobre sus contextos y saberes culturales, los cuales abrirían otras miradas y fortalecerían además ese intercambio cultural del cual se viene hablando. Pienso que es un evento y son procesos que están en formación y transformación, entonces, pero sí me gustaría que en medio de esa formación nos enfocáramos y le diéramos un poquito más de relevancia y un poquito más, despertáramos un poquito más el interés por hacer eventos más culturales, hablando de la parte del territorio colombiano, o sea, involucrar danzas, involucrar música, involucrar teatros, involucrar asesorías, foros de música tradicional, de música investigativa, que es algo que yo creo que lo estamos pasando por alto aquí en la institución, porque no tengo un conocimiento así de músicas investigativas aquí. Entonces me gustaría bastante que se
se pensara un poquito en eso. Lo que me ha permitido aprender de la escuela es precisamente eso, sobre todo los procesos compositivos, los procesos también de producción y el encontrarme una comunidad de personas muy dispuesta para el aprendizaje musical. Bueno, yo pienso que son bacanos, sin embargo, tengan en cuenta que, o sea, que es lo que uno quiere mostrar y qué es lo, a dónde uno se va, lo que va a llevar, qué es lo que yo estoy contando con cada canción. Me parece que debe pensarse más como desde también mirándolo, desde lo que se quiere hacer, lo que uno se quiere contar, no por una tarea. O sea, me parece bacano. Bueno, pienso que todo es para un crecimiento, ¿cierto? Tanto de los profesores como los alumnos. Los procesos musicales que se vienen haciendo son para un crecimiento, porque en esos procesos de ensayos los profesores muestran sus habilidades y destrezas, el cual me interesa mucho porque esa habilidad también a uno le despierta interés para cuando uno esté, por lo menos en el ámbito de la docencia, saberse desenvolver. En cierta parte es un poco forzoso, para así decirlo, ya que es un poco más acelerado, pero me parece que es un intensivo, pero un intensivo como que captaron, excelente, y se avanza. Entonces yo creo que esa es la idea, de todas formas, no es como estancarse, quedarse, sino que como avanzar, aprendiendo y avanzando lo más rápido posible, como aquí lo hacemos. Los eventos musicales que elaboran en la Débora Arango me parecen muy productivos para los jóvenes y para todos los medios, porque la universidad es muy liberada, te da el gusto de ejercer tu propio gusto musical, pero también te dirige por el camino de que la música cultural es una de las bases que tenemos para formarte como músico. Me parece que la música folclórica cultural de la Universidad de Débora Arango debiera tener un poco más de expansión y representación en los distintos municipios del departamento de Antioquia, en los eventos privados de la ciudad de Medellín, y me parece que debería tener un poco más de apoyo cultural de muchas raíces de la gobernación, de las empresas públicas y de muchas empresas que nos puedan ayudar a cultivar más la música folclórica. Obviamente falta, todo falta, pero me parece que van por buen camino. Aquí hacen muchas actividades, por lo menos de obra creativa, me parece que pues es muy, muy, muy enriquecedora, porque uno aprende mucho eso. Por más que yo no hago parte de ella, siempre estoy pendiente de lo que pasa con la obra creativa. Dentro de las aulas ha sido muy bueno, porque prácticamente todo viene siendo muy personalizado, viene muy centralizado, se van cumpliendo ciertas cosas. A nivel de eventos, yo diría que es muy importante tratar de mejorar un poco el ordenamiento y todos los espacios y todo este tipo de cosas. Pero de resto, o sea, son lugares y son espacios muy buenos donde tú interactúas con la gente, donde tu profesor deja de ser profesor y es tu amigo para guiarte por un proceso. Los estudiantes provenientes de otras regiones traen consigo conocimientos empíricos que facilitan su aprendizaje y los procesos instaurados en el aula y las prácticas institucionales, permitiéndoles descubrirse a sí mismos como parte fundamental de estos procesos y aportándoles a su vez nuevos conocimientos. La formación musical, mucho, o sea, lo ha aportado más que todo en el sentido de poder mezclar, de poder fusionar, de poder escuchar las cosas que ellos hacen desde otra perspectiva, de darle como otros aires a la música, a lo que yo hago. Entonces, en cuanto a la formación musical que yo recibo acá, me ha aportado demasiado, y estoy en una etapa donde tengo que saber asimilar y saber interpretar más que todo todos esos conocimientos y poderlos unificar con toda la tradición musical que yo tengo. Todo el tiempo se los he dicho, pero sí, como de que yo a través de la gaita me he ido conociendo y como que he ido conociendo la música, o sea, como
que ella misma me ha llevado como a descubrir esos sonidos y como esa forma, esas melodías, como esa interpretación, como esa fuerza, como ese aire, como ese soplo, o sea, como esa cosa desgarradora, o sea, como que, o sea, ella me ha dado la fuerza para tocar y por ejemplo apoyar y así con todo el aire, así que sea con todo el cuerpo, con todo, o sea, porque esto es con todo el cuerpo y con todo el alma. Entonces eso me ha servido a mí para formarme musicalmente en todo. O sea, yo... Sí, aporta de mucho, porque como vuelvo y te digo, como músico quiero ser un músico integral, ¿cierto? Precisamente en mi repertorio de piano le exigí al profe que me enseñara lo que es un bambuco, lo que es un joropo, porque para uno componer, a mí que me gusta componer, son unas bases muy importantes. Aporta mucho porque cuando uno viene con estas músicas transmitidas oralmente, empíricamente, cuando uno entra a la formación académica, ya uno comienza a analizar lo que tú hacías empírico a lo académico, y son cosas que uno ya hacía, pero y te mejora la interpretación, la metodología, te orienta a tener una mejor interpretación de estas músicas. Me ayuda mucho tener conocimiento cultural y ejercer la música folclórica acá en la Universidad de Borarango, porque gracias a esas músicas he tenido un conocimiento empírico que es muy natural en la trascendencia en la que yo vengo. Entonces me parece de mucha ayuda tener ya el conocimiento folclórico, porque le doy un valor agregado a los conocimientos que me dan de la misma música folclórica, y yo puedo dar un mayor conocimiento a las otras personas y las otras personas hacia mí. La formación académica pues, me sirve muchísimo, porque igual a veces uno se queja por mucha teoría, pero realmente la teoría es, como lo dije ahorita, demasiado importante. Ya. Y aquí en la universidad, en la escuela de Borarango, realmente están enfocados en lo que tiene que ver con lo musical, pero también en la parte de cómo sacar sus proyectos adelante, ya, cómo gestionar sus proyectos. Entonces eso también es muy enriquecedor como artista, porque no solamente uno se encarga en tocar una guitarra, un piano, sino que en mis proyectos cómo los puedo sacar, de qué manera los puedo sacar para que tengan éxito. Me parece que es una buena idea, una idea de la universidad para el bien del estudiante. Un estudiante en técnica de las prácticas musicales, Diego Espina de Ortúa, plantea lo siguiente con respecto al fortalecimiento de la difusión cultural. Es evidente que debido a diferentes factores como el económico, la voluntad política y el tiempo, hay poca difusión de los grupos tradicionales o folclóricos en espacios fuera de la institución. Desde su mirada, plantea una posible solución a dicha problemática. Participar o realizar festivales de esta índole es de gran importancia para mantener viva la música tradicional, situación que es también afectada porque los medios de difusión como las emisoras no la ponen por el simple hecho de no ser comercial. Yo digo que se puede fortalecer desde estos centros educativos, desde digo que a un joven hay que sembrarle estas cosas primero que todo desde muy temprana edad, y después ir un paso a paso desde los centros educativos, desde los hogares también, porque en mi territorio la música tradicional y el respeto ante las culturas tiene mucho enfoque en la familia, en la crianza que te dan tus padres, porque siempre tiene que haber un respeto y una comunicación con estas personas, que por decirlo así, con las comunidades indígenas. Yo pienso que hay que escuchar buena música, o sea, la clave de todo también es eso, porque si uno escucha canciones que no dicen nada, que hay muchas, entonces uno dice, no, es que esa música no dice nada, entonces
¿para qué? Pero no, si yo escucho buena música que la da ahí muy bien hecha, a mí me va a dar ganas de estar ahí, de saber cómo se toca esto. Podemos encontrarnos y que la cultura crezca más y explotarla, porque no solamente podemos hacer música tradicional, sino que desde ahí podemos sacar nuestra propia identidad, pero ya después de haberla conocido. Se está teniendo una mente abierta en la escuela y eso es lo que prácticamente me interesa, ¿cierto? Entonces, se ha incursionado desde el ámbito comercial, pero pienso que en la academia falta investigar a fondo lo que son los ritmos del Pacífico, lo que es una bozada, un tamborito, y hacerlo, mostrárselo a los alumnos, pero que sea de una manera práctica, no tanto la teoría, ¿cierto?, sino de una manera práctica, para que ellos, tanto en la música del Pacífico, en la música andina, tengan unas bases que ellos puedan salir y tocarlo en su instrumento o en el instrumento, sí, que ellos interpretan, ¿cierto? Que no sea tanta la teoría, sino que lo enfaticen en lo práctico, no un currulado, un tamborito, un pasillo, un bambuco, un joropo. Que pienso que esas son unas grandes riquezas que le van a aportar a todos, nos van a aportar a todos para el crecimiento de nuestras músicas. Creo que se puede difundir, pues, de varias maneras. Obviamente ya estamos en el siglo XXI, ya la tecnología ya ha avanzado, ya hay muchas maneras de difundir la música. Ya tenemos páginas web, tenemos muchos recursos que nos dan para nuestros proyectos que hacemos cada vez. Por ejemplo, yo tengo muchos proyectos de música tradicional, tengo un grupo aquí en la universidad que ensayamos los martes y nosotros estamos tratando poco a poco, obviamente, de llevar la música tradicional a nivel nacional e internacional. Obviamente el tema internacional es un poco complicado, pero por ahora tratar de difundirnos aquí en Colombia. Dentro de la escuela se dan procesos de muestras culturales donde realizan actividades que los estudiantes aprovechan para dar a conocer sus creaciones y proyectos dentro de la institución. Varios estudiantes utilizan este espacio para interpretar las músicas tradicionales de su región, acción que es valorada por la comunidad académica y que los estudiantes de otras regiones resaltan los beneficios que conlleva este ejercicio. Beneficio es que me conocen y me he dado a conocer como una persona que ama mucho la cultura y su música, ¿verdad? De todo. Me ha traído beneficios tanto personales, familiares y como territoriales, porque a través de mis conocimientos y mis pocas experiencias, la gente ha podido conocer mediante relatos, fotos, videos sobre mi cultura, sobre mis tierras, sobre mis fiestas que se celebran allá, carnavales. Entonces ha enriquecido mucho a otras personas y les ha despertado como la iniciativa de ir, de viajar, de conocer y de aprender. El beneficio que me ha traído el hacer estas músicas es mucho, porque lo enriquece a uno como compositor, como músico, como intérprete, no solo el ejecutar cualquiera de los instrumentos que hacen parte del formato de música tradicional, sino también el analizarlas, el cantarlas y el basar las propias canciones en canciones como de que hagan parte de este repertorio. ¿Qué beneficio? Estamos dándole un aporte grandísimo a la escuela, porque la escuela no tenía esto, la escuela apenas empezó con este proceso, y también como tener una identidad, listo, también tenemos grupos de músicas tradicionales. O sea, es importante también como que tengamos de todo, música del Pacífico, marimberos, o sea, como de que eso no lo tengamos tanto lo de afuera, sino que vayamos hacia adentro, hacia nuestra Colombia, hasta nuestro ser, hasta lo que nos identifica. Entonces a mí me parece que eso me parece grandioso, más allá de que sea costeño, es como la identidad de Colombia. O sea, yo lo veo más así como de ese punto indígena, desde ese punto africano, desde esa mezcla que tenemos todos y que tenemos que encontrar. Sí, bueno, ha sido muy enriquecedor
lo que hasta ahora se está logrando en la escuela, porque precisamente, aunque yo ya tenía o tengo varios conocimientos, me llamó la atención debido a que se está enriqueciendo ese factor. Pienso de que todavía falta más por agregar, por hacer, pero en varias materias, como historias de las músicas tradicionales, se han abordado estos temas, ¿cierto? Que ha causado el interés de varios estudiantes, por lo menos. Por ejemplo, se ha venido investigando la música de andinas, de la música del Pacífico, pero pienso de que falta más porque se han tomado los temas por encima, ¿cierto? Y veo que eso tiene una gran riqueza, el cual a mí me compromete a capacitarme cada día más para aportar al crecimiento de la escuela en este punto. Bueno, yo creo que hay muchos beneficios porque como la escuela está especializada en enseñar son las músicas tradicionales, las populares, las urbanas, entonces me he beneficiado mucho porque he reforzado más el conocimiento, he investigado un poco más y también me veo como un referente acá en la escuela de estas músicas, entonces siento que hay un beneficio. Las prácticas de las músicas tradicionales en la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Borarango son una fuente de conocimiento continuo, prácticas que nos conducen a la interacción en el aula y fuera de ellas, con personas provenientes de diferentes regiones del país. Dentro de esta interacción cultural, tenida en cuenta como el proceso de comunicación entre grupos y personas que buscan en todo momento la integración y la convivencia entre diversas culturas existentes. Yo creo que es totalmente importante, eso es algo que nosotros deberíamos, como colombianos, como músicos, más que todo deberíamos enfocarnos mucho en eso, ya que nosotros somos como los encargados de estudiarla, de investigarla, de conocerla, de tocarla y de difundirla. Lastimosamente estamos viviendo unas etapas de desarrollo económico, industrial, cultural, donde la gente, mucha gente, muchos estudiantes, incluso hasta instituciones educativas, dejan a un lado, o no tanto a un lado, no le dan tanta importancia como esto se requiere. Entonces pienso que debería ser algo muy importante como personas que queremos formarnos en un ámbito musical, y más que todo en Colombia, que tiene un ámbito musical y cultural muy grande y muy extenso, y no, prácticamente no lo conocemos todo, pero sí nos despertamos y se nos despierta el interés por conocer otras culturas que ni siquiera son de Latinoamérica. Entonces me gustaría mucho que los conocimientos de cultura, de sociedad, de todo lo que tenga que ver con la parte tradicional de Colombia tenga un poquito más de importancia. Sí, claro, es de mucha importancia porque, como te reitero, el tener una mente abierta en lo que se refiere a la música, nosotros los músicos debemos de tener una mente amplia, no solamente inclinarnos por nuestros gustos, sino desde lo local hasta lo universal. Entonces pienso que al incursionar en la música de mi región, pienso que van a conocer otra armonía, otra sonoridad, otra forma de expresar la música que desde lo académico y lo comercial tienen una gran riqueza. Eso me parece muy importante porque si pues yo entré aquí a la de Borarango especialmente por ese músicas populares y tradicionales que se nombra y se menciona por fuera, tanto aquí cuando tú entras. Entonces eso es un gran enriquecimiento porque yo he encontrado aquí compañeros que me han enseñado a tocar tambora, que me han enseñado a tocar el llamador, todo ese tipo de instrumentos que, de los que yo tenía previo conocimiento, pero que en realidad no sabía más nada de su figuras rítmicas, de todo lo que tenía que ver con eso. Entonces, es muy importante porque estas músicas son las de nosotros, son las músicas colombianas, y cuando uno sale del país y
te encuentras con un conversatorio de músicos, otras cosas musicales, te van a preguntar sobre esta música. Desde las prácticas musicales empíricas que traen los estudiantes de otras regiones con las músicas tradicionales, son muchos los aportes que nos pueden brindar, desde técnicas de ejecución, escritura, hasta antecedentes históricos y datos sobre instrumentos y formatos, conocimientos que deben ser aprovechados por la institución para un enriquecimiento cultural y académico. Siempre trato de que mis aportes estén relacionados con lo que yo soy, con lo que yo siento y con lo que yo quiero, y que la gente me logre como captar, que lo logre como analizar, lo logre como comprender, para que, como decía anteriormente, para que haya un buen impacto. ¿Qué le aporto yo a la escuela? Pues que actualmente estoy laborando en ella y estoy buscando que con mi labor docente, otras personas, muchos chicos, sobre todo jóvenes, que son la mayoría que tengo a cargo ahora, se motiven también por la ejecución de músicas tradicionales de la costa atlántica. Yo soy muy tímido, obviamente desde el principio como que tuve con esas ganas, pero no tenía como esa capacidad de decir, bueno, yo sé esta cosa, yo sé este conocimiento, sé tocar tambora, entonces no tenía como ese impulso de una para decirle a tal profesor, por eso lo que yo puedo aportar en eso. Pero ya me he soltado un poquito más, tengo más confianza y he tratado de mis conocimientos de pues mostrarlo aquí en la universidad, y que me ayude mucho aquí en la universidad a complementarlo con lo que yo sé. Pero pienso que los conocimientos que tengo en la parte tradicional, más que todo en la música tradicional, por lo menos géneros como ritmos como el curulao, el pasillo, el abusado, el mismo tamborito, el zaporrondón, que son ritmos que por lo menos mucha gente no conoce. Y yo no tengo conocimiento sobre eso, creo que puedo aportar mucho sobre esos ritmos aquí en la institución. Es de mucha importancia y de mucho aporte estar acá para poder ayudar y guiar la formación de algunas inquietudes que tengan los estudiantes. Como lo manifiestan los estudiantes, la difusión y proyección de los productos institucionales fuera de ella es una problemática evidenciable desde los procesos que se han venido desarrollando desde el aula y la institución, como productos importantes que pueden ser proyectados en eventos externos, y no solo dejando la posibilidad al coro o a la estudiantina, del cual falta plantear cómo se puede difundir los productos seleccionados para el PFI. Yo digo que mis prácticas musicales en la institución, una desde la parte de la docencia, sería muy chévere que hubiera una materia donde hable de músicas tradicionales, pero autóctonas. Me gustaría bastante hacer como un enfoque en eso, mediante mis instrumentos, mediante mis músicas, mediante espacios que la universidad nos brinde, tanto a los estudiantes como personas que están empapadas de este cuento y que también andan en este cuento. Entonces también puede haber una difusión ahí. También me gustaría que hubiera un poquito más de ¿cómo se puede decir? De interacción, de no sé qué es, de relación con otras universidades, con otras instituciones, porque no todos las instituciones tenemos como el mismo enfoque en las músicas tradicionales o en las músicas populares, en este caso la Débora. Entonces me gustaría también que por medio de eso difundir, por decir, que vaya algún representante de la Débora a la Universidad Buenaventura, a la Universidad Nacional. Yo he hecho ese ejercicio desde la Universidad Nacional, hemos estado en varias universidades haciendo foros, haciendo actividades, enseñándole a la gente a tocar instrumentos, enseñándole a la gente de nuestra música, de nuestra cultura. Entonces eso puede difundir bastante las músicas tradicionales. Yo las difundo a través del grupo de músicas tradicionales, que toco gaita, que estoy ahí dándole y aprendiéndome las melodías y llevándolas allá para que las pongamos en la mesa y las organicemos y tengamos una construcción y nos presentemos en la institución, veamos el proceso que hemos tenido,
poderlo trascender pues como a otros espacios, que podamos también reconocernos como Débora, pero de músicas tradicionales, pero algo bien bonito, y poderlo mostrar en varias partes, incluso allá mismo en esta tierra de ovejas, allá en el festival, allá para que vean que en Medellín también hay, porque eso también fue una de las cosas, muy poquita gente allá de Medellín, casi nadie. Entonces, me parece que de ese lado, como de ver cómo funciona todo, de investigar, o sea, como complementar, porque me parece que una con la otra van de la mano. Entonces, desde ese punto le aporto yo a la institución. Bueno, primeramente la idea nuestra, o con mi compañero que también es de la región, Wilmer, que él también está muy interesado en la música del Pacífico, en incursionar, porque tienen buenas ideas de que hagamos proyectos musicales aquí en la escuela sobre lo que es un tamborito, ¿cierto? Lo que montemos una orquesta, de que difundamos la música del Pacífico, y también proyectos que tenemos como de pronto tocar, porque allá hay una gama de ritmos, por lo menos los pasillos que tocan allá en el Pacífico no son los mismos que tocan acá en el interior. Entonces, queremos hacer algo pacífico, una banda pacífica con una orquestación de violines, trompetas, trombones. Entonces nosotros, por eso estamos acá, porque queremos seguir creciendo musicalmente para aportar a esta institución, a la sociedad y también a los niños de nuestra tierra. Hay teatros, hay parques donde uno puede, digamos, lo que uno, si forma grupo acá, podemos iniciar a interpretar instrumentos allá. Obviamente, no ir pensando que vamos a recibir un dinero, sino mostrando nuestros proyectos. Yo sé que después de eso podemos conseguir ingresos, pero con la idea principal de mostrar nuestros proyectos más que todo en la música tradicional. La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango sigue siendo un epicentro del desarrollo de las músicas tradicionales en Envigado, Medellín y del país, de los cuales algunos egresados se han destacado en el ámbito de las músicas tradicionales, como directores, intérpretes, arreglistas, compositores y promotores de la institución. John Jaime Villegas Londoño, Julio Víctor Zapata, Carlos Correa Madrigal, Jorge Iván Noreña, Jorge Esteban Pajón, John Henry Quiroz Pereira, Julián Ramírez Molina, Alejandro Villegas Mazo. Cabe resaltar que desde las proyecciones artísticas a nivel nacional e internacional realizadas por nuestros maestros, han estado cambiando y construyendo paradigmas para los nuevos titulados, siendo ejemplo de grandes relevancias para la institución, docentes y egresados. Situaciones necesariamente indispensables en la continuación de la motivación y de la proyección. En relación a la difusión, es necesario expresar que la música tradicional abordada en la institución y con iniciativas de los estudiantes requieren de un nuevo empuje o motivación, pero también buscan que sus productos sean promocionados en otros lugares o entes fuera de la institución, teniendo en cuenta que éstas cumplen un papel fundamental en la reactivación de las músicas tradicionales y de la imagen institucional. Es emotivo ver a estos estudiantes como se expresan cuando hacen referencia a sus costumbres, culturas y comunidades, reclamando con anhelos la obtención de un espacio de intercambio sobre sus contextos y saberes culturales, los cuales abrirían otras miradas y fortalecería culturalmente tanto el entorno familiar de Boriano como el académico, el cual permitiría construir esa interculturalidad.